Bueno, hijo, ¿qué tal me veo? Te ves galán como siempre, viejo. Excelente. Mónica no tardará en llegar junto a sus hijas. Por favor, sé respetuoso. ¿De acuerdo, campeón? Oh, vamos, papá. ¿Cuándo le he faltado el respeto a una mujer? Cierto, ya sabes, la costumbre. Descuida. Yo seré un hombre respetuoso. De acuerdo. Oh, ya llegaron. ¿Listo, campeón? Listo, pa. Bienvenidas. Por favor, pasen. Oh, qué bonita es tu casa. ¿Él es José? Qué jovencito tan atractivo. Mucho gusto. Qué bien por fin tener el gusto de conocerla. Ah, es todo un caballero. Bueno, ¿qué puedo decir? Lo heredó de mí. Claro que sí. Niñas, entren. Vaya, qué casa tan bonita. Ah, no está mal. Mayra, José. ¿Se conocen? Por desgracia, sí. No puedo creerlo. ¿Todo bien? No, nada está bien. Este pedazo de bruto es una molestia. ¡Mayra! Habló la bruja del Averno. José. De acuerdo, chicos, vamos a calmarnos. ¡No puedo calmarme! No grites como si estuvieras en tu casa. ¡Tú cállate! ¿Y si no quiero qué? A ver, basta. ¿Qué pasa contigo, Mayra? Una dama no se comporta de esa manera. Lo mismo te digo a ti, José. Esa no es forma de comportarse de un caballero. Ahora discúlpate con Mayra. Pero papá. Sin peros. Discúlpate, jovencito. Oh, lo siento, Mayra. ¿Qué esperas, Mayra? Discúlpate tú también. ¿Qué? Pero mamá. No me discutas y discúlpate con José. Oh, lo siento, José. En verdad lamento este escándalo, Mónica. No, yo lo siento, Mateo. Mayra no es así normalmente. ¿Cómo se ve que tu mamá no te conoce? No me provoques. Wow, seremos una familia muy unida. Oye, caramelito, ¿quieres que te lleve a la universidad? Voy a ir al trabajo de papá a recoger algunas cosas. Me queda de paso. ¿Acaso viste algo bueno en tu celular? ¿O por qué será esa sonrisita? Ah, con que es tu pequeño novio. Eso explica esa sonrisita de niña enamorada. ¿Qué te dice? Que desea mucho verte. Qué lindo es estar enamorado. ¿Que si yo alguna vez me he enamorado? Eso no va conmigo, hermanita. Me gusta ser un hombre libre, ya sabes. Tengo más oportunidad de disfrutar. Quizás en un futuro encuentre a la persona indicada, pero por el momento ya tengo planes con un lindo compañero que tuve en la universidad. Por cierto, ¿recuerdas a la sexy camarera de ayer? Digamos que no me fue difícil que me diera su número. Tengo planes con ella mañana. Como verás, por el momento soy un hombre para el pueblo. Recuerdo el día en que te descubrí con nuestro primo Julián. Creí que yo era el único que estuvo en la cama con un familiar y justamente con Sandra, la hermana de Julián. Es un recuerdo muy gracioso. Pero, ¿qué se le va a hacer? Lo perverso viene de la familia, y hablando de Julián, llamó hace un momento, dijo que vendrá de visita el sábado. Traerá a su hermana Sandra. Quizás revivamos algunos recuerdos. ¿Leo sabe que tuviste una pequeña aventurita con un primo? ¿Mamá le contó? ¡Rayos! Ojalá hubiera estado presente, me hubiera encantado ver tu cara de pánico. ¿Y qué dijo Leo al respecto? Así que lo tomó bien. Ese chico realmente está enamorado de ti, ¿eh? ¿Mamá lo invitó a comer el sábado? Vaya, será divertido. Tranquila, estoy seguro que papá lo va a aceptar. Aunque al principio estará en constante negación por ser un menor de edad, pero en cuanto conozca bien a Leo estará de acuerdo en su relación. Deberás tenerle paciencia. Ven, te llevo a la universidad. Vamos. Espera, ¿hablas en serio?
¿Mayra se volverá tu hermanastra? Sí, nunca antes había deseado tanto golpear a una mujer. No paraba de juzgarme durante el camino. En serio, es insoportable. Yo no sé qué decirte, José. Esto me impactó incluso a mí. Te prometo que no sé cómo le haré para resistir. ¿Has hablado con tu papá al respecto? Eso he intentado, pero he estado muy ocupado ayudándole a Mónica a desempacar sus cosas. No entiendo de dónde salió Mayra. Es decir, Mónica y Valeria son unos ángeles. En cambio, ella es una bruja. Tranquilo. En cuanto terminen de desempacar, habla con Mateo sobre cómo te sientes. Quizás así haya un mejor orden en tu casa. Ojalá, esa niña es imposible. Hola, chicos. Oh, hola, Malika. Hola. Oye, José, ¿aún vas a entrenar a la academia de box? Aún no. Volveré en unos días cuando el entrenador regrese. Ya confirmó el día. Entiendo. ¿No has pensado en entrenar también kickboxing? ¿No es lo mismo que tú entrenas? Estás en lo correcto. Deberías probar. Es como el boxeo, pero con más variedad. No suena mal. Quizás en un futuro. En cuanto mejore en el boxeo, siento que he perdido condición. Perder condición. Pues en mi opinión creo que luces incluso mejor. ¿De verdad lo crees? Claro. Es más, ¿puedo tocar tu brazo? Sí, adelante. Te has hecho más fuerte, nada mal. Incluso me atrevo a decir que te has vuelto más atractivo. Ah, ¿lo dices en serio? Sí. Por cierto, ¿tienes algo que hacer después de clases? Habrá un combate de kickboxing en la plaza. Será como una demostración. Es un modo publicitario. Seguro te encantará. ¿Qué dices? Si quieren, yo me voy. No quiero estorbar. ¿Por qué no vienes tú también, Leo? ¿Eh? ¡Hey! No te asustes como si hubieras visto un fantasma. ¡Qué tierno! A Tadea y a mí no nos atraen tanto los deportes, pero a Malika sí. Pero ya que a José también le gustan los deportes, podría ser un buen acompañante para nuestra amiga. ¿Qué dices, José? Bueno, es que no sé qué decir. Es la primera vez que una chica me invita a un lugar. En el fondo eres tímido. Nos vamos a divertir. Sonia, ya se acabó la diversión. ¿Se te ofrece algo? Para su información, José ya tiene planes esta tarde. ¿En serio? ¿En serio? ¡Sí! De acuerdo. Pues al parecer no es de mucho significado para él porque no lo mencionó, niñita. Es solo algo distraído, pero está ocupado, así que busca a alguien más para acompañarte. Oye, niña, métete en tus propios asuntos. Oye, no permitiré que le hables a mi amiga de esa manera. Será mejor que no nos provoque, no se van a arrepentir. O si no, qué pelos feos. Oigan, no entiendo lo que está pasando, pero ¿podemos calmarnos? Chicas, la directora se enojará si causamos problemas. Oh, qué tierno cuando te preocupas, Leo. ¡No le hables como si fuera su amiga! Yo le hablo como se me antoje, rubiecita. Mejor váyanse antes de que les rompa la cara. No si yo te la rompo antes. Norma, te dije que no te metieras en problemas. ¿Miguel? ¿Leo? ¿Se conocen? Ah, sí, Leo es mi primo. ¿Qué? ¿Cómo es que conoces a Norma? Es que Norma es mi novia. ¿Qué? ¿Qué? Con que esa es tu naturaleza, niña degenerada. ¿Cómo me dijiste? Tranquila, Norma, te meterás en problemas. Chicas, por favor, tranquilas. Mira que estar con uno de primero. Vaya enferma. Métete tus comentarios por donde te quepan. Te sugiero que no te metas conmigo porque no te la vas a acabar. Ustedes no son más que un trío de perdedoras nefastas. Repite eso si te atreves, enana. ¿Qué está pasando aquí? Gerardo, ¿tú eres el nuevo profesor? En efecto. En fin, ¿a qué se debe este alboroto? Bueno. A nada, profesor, no se preocupe. Sí, lamentamos la molestia. Eso espero, jóvenes. Si veo que causan problemas, me veré en la obligación de llevarlos con la directora. Sí, profesor, no se repetirá. Muy bien. Confiaré en eso. Con permiso. Wow, no imaginé que Gerardo fuera el nuevo maestro. No hay necesidad de perder el tiempo. Vamos, chicas, vayamos a ver a Wayan. Nos vemos luego, José. Sí, nos vemos. ¡Ah! ¡Adiós! Ay, como sea, adiós. No se vayan a perder, niñas. Igualmente, estoy cansada. Vámonos, Miguel. De acuerdo. Nos vemos, Leo. Sí, nos vemos. ¿Acaso te gusta Tadea? Yo no. No le quitaba los ojos de encima. Oye, tranquila. Tranquilo tú, parecías muy feliz con Malika.
Solo estaba platicando con ella. Y a todo esto, ¿por qué te afecta que haya hablado con Malika? Además, ¿por qué dijiste que tenía planes cuando no es verdad? ¡No puedo creer lo distraído que eres! Típico de los hombres. Escucha, Mayra, no empieces a molestarme, que suficiente es tener que andarte aguantando en la casa. La que sufre soy yo de tener que aguantar a alguien como tú. Oigan, basta. Gerardo, digo, el maestro nos volverá a regañar si nos escucha discutir. Estoy harta. Vámonos, Sonia. ¿Cuál es su problema? No entendí nada de lo que acaba de suceder. Bueno, mejor busquemos a Alan. Ya casi es hora de volver a entrar a clases. Seguramente está con Wayan. ¡Ay, qué día! El libro estuvo bueno. Creo que es de mis libros favoritos. Este autor es muy bueno. Gran recomendación, amigo. Sí, este autor parece tener una gran imaginación. Es interesante ver poco a poco el destino de los protagonistas. La verdad es que Mark y Max son buenos protagonistas. Tener que luchar contra el sistema de los vampiros que tanto los oprime hace más emocionante la historia. Aunque mi personaje favorito es Nabil, ¿cómo se llama el autor de este libro? El autor se llama León. A lo que he investigado, se desconoce mucho de su biografía, y este fue su primer libro. Ha sido el más vendido. ¡Qué triste historia! Tener que lidiar con tantos obstáculos para poder lograr la libertad. Esta odisea es emocionante. ¿Tú qué opinas, Tien? Bueno, ojo. La idea de tener que ir en contra de lo que ha escrito el destino le da el toque a esta historia. Bueno, chicos, debo irme. Me toca hacer la comida. Oh, ¿vienen conmigo, chicas? Me encantaría, pero debo ayudar a mamá a desempacar. Hoy nos fuimos a casa del novio de mamá y... bueno, fue una locura. ¿Por qué lo dices? Porque el hijo del novio de mi mamá y Mayra al parecer estudian en la misma escuela y no se llevan muy bien. Se intentaban matar con la mirada. ¿En serio? ¿Cómo se llama el chico? José. ¿José? Espera, ¿de casualidad el novio de tu mamá se llama Mateo? En efecto, ¿cómo sabes? ¡Qué pequeño es el mundo! ¿Recuerdas que te dije que un chico de secundaria está enamorado de mí? Es José, tu nuevo hermanito. Es el mejor amigo de Leo. Vaya, sí que es pequeño el mundo. Te deseo suerte, amiga. Bueno, ¿vienes tú, Tien? Tú tienes una buena mano para la cocina. Es aburrido preparar la comida sola. Genial. Entonces, nos vamos, chicos. Te marcaré al rato, rey. Esperaré tu llamada, reina. Oye, amigo, despídete de tu Julieta. ¿Qué? Ah, ya sabes lo tímido que es. Hay que dejarlos solos. ¡Chicos! No creo que... Vamos, hay que dejarlos solos. Estoy de acuerdo con mi reina. Vámonos, mi vale. Hacemos mal tercio aquí. Pero... ¿Por qué siempre tienen que salir con sus comentarios? No estoy rojo. No te burles de mí, Tien. En todo caso, qué bueno que te gustó el libro. Siempre me ha llamado la atención este autor. Habla mucho de las reencarnaciones, y la verdad es algo que me gusta. La idea de tener que reencarnar en alguien más en mi próxima vida suena tan descabellado y maravilloso al mismo tiempo. ¿Eh? ¿Te parece que tengo un parecido con Dimitri? No lo sé. Él parece tener más carácter que yo. ¿Que también es un chico tímido? Bueno, es verdad que le cuesta expresar sus verdaderos sentimientos. Además, es uno de mis personajes favoritos. La verdad, tú me recuerdas mucho a la novia de León. Incluso te llamas como ella. Es interesante cómo el autor usó su persona para este personaje. Pero la Tien de esta historia y tú, las veo tan parecidas. Ambas no temen decir lo que sienten. Tienen una personalidad tan única y... bueno, ambas son... son hermosas. Creo que me estoy extendiendo. Te estoy haciendo perder el tiempo. Ya te vas, ¿verdad? ¿Eh? ¿Que Dimitri es atractivo como yo?
No es verdad. ¿Lo dices en serio? Gracias, Tien. Sigue leyendo la historia. Se pone cada vez mejor. Nos vemos mañana. Cuídate. ¿Listo, mi hermano? Oh, wow. Toda tu cara está roja. Cállate. Qué lindo es estar enamorado, ¿no? Ven, vámonos, amigo. Chaparro, ya llegué. Oh, qué bueno, Samantha. Hey, qué alegría verte, linda. Hola, José. Valeria me contó del escándalo en tu casa con tu nueva hermanita. Ah, ¿conoces a Valeria? Sí, es una amiga de la universidad. Bueno, ella sí es un pedazo de cielo, no como la bruja de Mayra. Estoy de acuerdo. Creí que Alan también vendría. Sí, va a venir, solo que primero debe encargarse de algo. Ya viene en camino. Entiendo. Oh, amiga, pasa. ¿Tien? Oh, vaya. ¿Eh? ¿Qué pasa, chaparro? Te ves nervioso. Es que lo nombraron representante del salón y eso lo pone algo nervioso. Oh, vamos, hermanito, eso te pasa por ser un cerebrito. Pero ya dominarás el liderazgo. En fin, sigan jugando. Vamos, Tien. Oh, hola, Tien. Creo que fue buena idea venir hoy. No esperé que vendría hoy. La vida está llena de sorpresas cuando sales con una universitaria. Y vaya universitaria. ¡José! Lo siento, amigo, es que esos pantalones le quedan muy bien. Ya veo por qué estás tan enamorado. El punto es que me cuesta disimular cuando Tien está cerca. Tranquilo, campeón. Tienes suerte de que esté yo aquí para ayudarte. Aunque... ¿Qué? Ya te he dicho lo lindo que te ves cuando te pones nervioso. ¿Qué? Estás sonrojado, amigo. Es una broma. Tranquilo. Mejor pon el juego en lo que Alan llega. Está bien, está bien. Aunque no bromeo cuando digo que eres muy lindo. ¡José! Está bien, ya paro, ya paro. ¿Qué tanto ves en ese celular, hermanito? ¿Eh? Te ves como alguien que quiere escribir algo y no se anima. No es verdad. Hermanito, de cierto modo yo te crié, así que no me puedes engañar. A ver, trae para acá ese celular. ¿Qué? Oye, dame mi celular. Niños, por favor, compórtense como se debe. No estamos en la casa, estamos en un restaurante. Vaya ñoño. Roberto quiere mandarle un mensaje de amor a su enamorada. ¡No es cierto! ¿Por un celular? ¿Acaso ya nadie escribe por cartas? Eso era más romántico. Lo que pasa es que ya no estamos en la época de los dinosaurios, papá. Sigue con esas cosas y te quedas sin postre, jovencito. ¿En serio te le vas a declarar a la chica que te gusta, hermano? Yo creo que ya es tiempo de enseñarte a ligar, hermanito. No necesito tus consejos, Gerardo. ¿Disculpa? No soy yo quien sigue siendo virgen. ¡Cállate! Simplemente dile hola y ya. Cuando estás enamorado, no es tan fácil. A veces hasta te tiemblan las piernas. Bueno, ese ya no es mi caso. Yo ya soy un hombre maduro e independiente que no tiene miedo de... ¡Ey! ¿Por qué mi platillo tiene betabel? ¡Yo odio el betabel! ¡Ugh! ¿Qué decías de hombre maduro, papá? El punto es que tenemos que dejar que Roberto sea el mismo. Puede que con su encantadora personalidad hasta conquiste a la chica. Pues... su personalidad solo le permitió una novia y a la fuerza. ¿Quieres callarte? Bueno, yo siempre he sido yo mismo. Creo que eso le gusta mucho a las chicas. Por ejemplo, Norma. No sé cómo, pero de algún modo le gusté. Creo que simplemente es una enferma que le gusta estar con menores. No seas grosero, Martín. Es decir, ¿es cierto que es sospechoso que una chica de 15 esté con un niño de 12 y ya los ande pervirtiendo?
Bueno, pensándolo bien, sí es algo raro eso. Pero el punto no es ser grosero. Si tú lo dices. Por mi parte, no hay mejor experiencia que estar con una un poco mayor. Digamos que son las mejores en ciertas cosas. Además, papá, me has dicho que el gusto por mujeres mayores viene de familia. Bueno, eso es cierto. Recuerdo mi primera aventura con una chica 5 años mayor que yo. La mejor etapa de mi vida. El punto es que Miguel sigue siendo muy pequeño para muchas cosas. Si tú lo dices. En resumen, hermanito, deja ser un bebé y dile a esa chica lo que sientes. Es que... Tranquilo, hijo. Solo muéstrale tus encantos y sé sincero con ella, que es lo peor que puede pasar. Perdón, Tien. ¿Dónde está mi hermana? ¿Fue a llamar a su novio? Entiendo. No, es que... Bueno, no esperaba verte hoy. En todo caso, aunque no me puedo acercar a ti como quisiera, me hace feliz verte. José y Alan están en la habitación. Me mataron en la partida, así que aproveché para venir por algo de soda. Realmente no soy muy bueno en estos juegos. Siempre soy el primero en morir, pero José siempre insiste en que juegue. Y Alan apenas está aprendiendo a dominar esos juegos, así que... El único bueno en eso es José. Pero al menos paso un buen rato con mis amigos. Tien. Bueno, te ves muy linda con delantal. No estoy pensando nada pervertido, solo... Bueno, es que... Sería lindo verte con delantal en el campo. Sí, algún día se cumplirá. Solo hay que ser pacientes. Yo, no te voy a mentir. Me siento emocionado al imaginarnos juntos en el campo. Contigo enseñando en una pequeña escuela. Y yo enseñándole manualidades a los niños del campo. O incluso a nuestros propios hijos. ¿Tú también te sientes emocionada? Incluso te has imaginado la boda. Yo también. Te verás hermosa con tu vestido de novia. Bueno, tú ya eres hermosa. ¿Sabes? Cuando yo era más pequeño y estaba en el campo, disfrutaba tanto recostarme en el pasto y ver figuras de las nubes. Hacer eso en la ciudad no es lo mismo. Pero cuando estoy contigo, se siente tan bien como cuando estaba en el campo. A veces siento que esto que siento por ti es tan fuerte que parece irreal. Como... ¿Una reencarnación? ¿La voz de la sangre? ¿Es un libro? ¿León? Sí, he escuchado de ese autor. Yo te recuerdo a León. Entiendo. León estaba con una mujer que era 5 años mayor que él. Así como tú y como yo. ¿Su pareja también se llamaba Tien? En ese caso, nosotros somos como León y Tien. Él amó hasta la muerte a Tien. Y aunque suene exagerado, eso sucederá conmigo. Porque no seré capaz de amar a nadie como te amo a ti, Tien. Es una tortura tenerte tan cerca y no poder besarte por miedo a que Samantha nos vea. Pero en cuanto cumpla 18 seremos libres de demostrarle al mundo lo que realmente sentimos. Te amo tanto, manzanita.
Lamento la tardanza. ¿Leo? Hola, Samantha. ¿Se te ofrece algo, chaparro? ¿Por qué estás con Tien? Solo vine por una soda. Además, Tien es mi amiga. Es normal que platique un poco con ella. Supongo. Ya no molesto. Iré con los chicos. Adiós. ¿Soy yo? ¿O acaso interrumpí algo, Tien? Sí, supongo que es solo mi imaginación, ni que tuvieras algo con mi hermano. Es decir, no eres una enferma degenerada después de todo. Eres una buena amiga que nunca me traicionaría. Por eso confío en ti. Bueno, ya casi terminamos. La comida quedará muy rica. Leo, por fin llegas, te tardaste. Perdón, yo. Oh, déjame adivinar. Estabas con tu enamorada, ¿cierto? Sí. Aproveché que Samantha estaba hablando con su no. Con un amigo. Leo, no es necesario que te preocupes por eso. Sé que Samantha tiene novio. Espera. ¿La hermana de Leo es la chica que te gusta? Sí, pero no es importante. Lo siento, José. Está bien. Siempre supe que no se fijaría en mí. Además, Samantha es genial y hermosa. Es normal que tenga novio. Pero tú también eres genial, José. Gracias, amigo. Pero está bien. Ya me acostumbré a que ninguna chica se fije en mí. Bueno, quizás eso no sea del todo cierto. ¿De qué estás hablando? Oh, un momento. ¿Sonia? ¿Sonia te envió un mensaje? Sí, es un mensaje de disculpa. Dice que siente lo que sucedió hoy. Vaya, nunca lo imaginé de ella. Tal vez, no sé, realmente no le desagrades. Esto es extraño. Pero en fin, aceptaré su disculpa. Después de todo, sigo sin entender cómo sucedieron las cosas. ¿Otro mensaje? Es de Malika. ¿Malika? Sí, también se disculpa por lo que sucedió hoy. Esto es algo raro. Quizás aún no te has dado cuenta. ¿Ah? ¿De qué? Quizás no le desagrades a todas las chicas. No entiendo nada. Pero bueno, Malika me cae bien. Aceptaré su disculpa. Me respondió. ¿Qué te dijo? Que no me preocupara, que no es necesario que me disculpe. Incluso me puso una carita feliz. No está enojado conmigo. Te lo dije. José es idiota, pero no es mala persona. Solo algo fastidioso. ¿Algo? Es muy fastidioso. En serio, no entiendo por qué te gusta, Sonia. Es que, bueno, no es feo y realmente es muy agradable. Si tú lo dices. En fin, ojalá yo tuviera la misma suerte con Leo. Creo que yo también debería pedirle una disculpa. Le grité feo esta mañana. Si quiero que él se fije en mí, debo ser una mejor persona con él. Descuida, Mayra. Si Leo es inteligente, se dará cuenta de la gran chica que eres. Lo mismo contigo, Sonia. José no es muy inteligente, pero si sabe lo que es bueno, se fijará en ti. Me ha respondido. ¿Y qué te dijo? Que no hay problema. Que todo está bien, con una carita feliz. El pobre seguro sigue sin entender lo que sucedió esta mañana. Así son los hombres, no entienden a la primera. Pero eso es lo que los hace tiernos. Ah, lo invitaré a salir en otro momento, que no esté cerca Sonia y sus amigas para interrumpir. Fue lindo ver a José nervioso, pues por mi parte no había notado lo adorable que es Leo. No me digas que te gusta ese ñoño. Bueno, es cierto que Leo es tierno, aunque no es muy atractivo. Hey, realmente no es feo si lo miras más de cerca. Es lindo. Pero antes te gustaba Carlos, ¿no? ¿Cómo es que pasaste de un chico guapo y genial a un cerebrito y para colmo bajito? Creo que Wyan me contagió su gusto por los chicos adorables. Tienen gustos raros, chicas.